Saludos a todos, bienvenidos de vuelta. Y aun cuando no sabemos cuándo va a ser el festival NR de Yu-Gi-Oh! Master Duel, quiero preparar el mazo ya desde ahora, solo para ver qué podemos hacer. También, si lo leyeron el disco, estoy testeando settings de audio. Porque algo que siempre me molesta en general, saludos Lego, bienvenido al stream. Algo que siempre estaba molestando en general era que el audio de las alertas, por ejemplo, tenía que pasar a través del audio del escritorio y después llegaba a OBS. Entonces no podíamos, por ejemplo, digamos que estaba jugando algo, por ejemplo, en un en BizHawk o algo así, se mezclaba con las alertas. Descubrí que puedo poner el sonido de las alertas por su propio lado. De modo que, por ejemplo, ahora tengo el audio del escritorio apagado en OBS. De modo que no está registrando el audio del escritorio. Pero las alertas van a seguir sonando. Yo no las voy a escuchar, pero ustedes sí. Si enciendo el audio del escritorio, se va a escuchar con eco. Porque va a sonar del audio del escritorio que está grabando. Y después de ahí, encontré una forma de dividir el audio del escritorio. Donde puedo, por ejemplo, tomar el audio del escritorio y luego dividirlo. En una pista dame esta aplicación, en esta dame esta otra y otra y otra. Pero voy a jugar con eso más tarde. Porque si todo funciona bien, lo puedo colocar en mis escenas. De modo que podemos tener por un lado, por ejemplo, BizHawk escuchándose para cuando hagamos un juego ahí. Y las alertas en otro lado y las alertas con su propio control de volumen. Entonces tengo actualmente las alertas de estándar y las alertas de sonido con los puntos de canal separadas. Actualmente, entonces lo bueno es que no necesito activar el audio del escritorio para eso. Pero igual se deberían escuchar. Yo no las voy a escuchar, desgraciadamente. Creo. De hecho, puedo testearlo ahora. Voy a enviar yo mismo un What a Goal. Déjenme ver. What a goal. Ya, yo no escuché nada ahí, pero ustedes debieron haberlo escuchado. No sé qué tan fuerte se escuchó o no. Ese es como el único problema ahí. Que yo no voy a escuchar las alertas cuando estén apareciendo. ¿Se escuchó bien? Ok. Ahora, lo que ese es como el problema. No voy a poder escuchar yo las alertas. Entonces no voy a poder reaccionar bien cuando algo pase. Estoy viendo cómo hacer eso. Ojalá hubiera una forma de yo poder escuchar sin que eso les sin que ustedes estuvieran afectados. Porque lo otro, como digo, es habilitar el audio del escritorio para que se escuche. Pero el problema es que sonaría con eco. Y como digo, el audio del escritorio es universal. A menos que pueda hacer funcionar eso de dividirlo, porque es un plugin en OBS que alguien hizo. Pero eso lo veré después. Y tengo otra cosa que probé con un plugin que alguien hizo. No sé si mostrárselos ahora o no. Yo creo que esperar un poco. Porque es algo muy estúpido, pero que por el momento me gusta. Pero ya, vamos a lo principal. Sabemos que se viene un festival en Yu-Gi-Oh! Llamado el Festival NR. Las reglas son simples. Solo cartas de las dos rarezas más bajas, normal y rara. Entonces hay que empezar a ver qué se puede hacer. Ya solo viendo aquí, ya hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, no sabía que Divine Serpent G estaba aquí. Saludos, Katy. Bienvenido al stream. Divine Serpent G es súper bueno. La única forma de invocarlo es que cuando un monstruo que tú controles sea destruido por el ataque de un oponente o efecto de carta, puedes pagar la mitad de tu punto de vida para invocarlo. No puede ser objetivo de efectos. Y si ataca a un monstruo oponente durante el paso de daño, niega los efectos del monstruo. Y además le baja el ataque de ese monstruo a la mitad. Y durante combates, Divine Semper G toma el ataque del monstruo más alto en el campo. El ataque original. Entonces, por ejemplo, si hay un monstruo con 5000 de ataque, él toma eso. Y luego el monstruo que él batalla, cuando él es el atacante, le baja el ataque a la mitad y le niega los efectos. Entonces, Divine Serpent G puede eliminar a oponentes. Yo creo que por diversión lo voy a poner en el mazo.
Ahora la pregunta es, ¿qué otros podemos estar usando? ¡Oh! ¡Time Lords están aquí! ¡Oh! ¡Oh! He visto mazos de Time Lords siendo usados. Ya, esto va a ser complicado. Y no he visto mazos en Yu-Gi-Oh! Pro Deck, desgraciadamente. Hay un par de ellos, pero es como que no hay mucho. Entonces. Ya, va a ser complicado esto. Escuché que alguno, un arquetipo que está funcionando bastante bien aquí, que tiene muchas de sus cartas, es. Phantasm Spirals. Entonces, eso sería también interesante de ver. Pero ya, esto va a ser complicado. ¡Oh! Tengo un Bishudah, nice. Bishudah puede ser útil, es una buena carta en general. Quiero ver si tengo ahí una carta en particular que estoy. Quiero ver si tengo por aquí. Porque es una carta que es extremadamente buena y no sé por qué está en una rareza tan baja. Veamos, ¿dónde es? No, estoy seguro que debo tener por lo menos una copia. Se necesitaría dos, pero Forums también parece que podrían ser como algo útil. Pero ya está complicado esto, ¿Dónde estás? Seguro que debo tener una. Y ya estoy haciendo así para buscar, pero también es porque así puedo ver qué va pasando, qué tengo en la colección, básicamente, para ir viendo. Es como, oh, no sabía que tenía esto. Puedo usarlo. Sangan está aquí también. Eso podría ser útil. Eso podría ser útil. Twin Hell Behemoth también está aquí. Eso también es útil. Spirit Reaper también es bueno si uno quiere hacer estalear un poco. Los aliens también había escuchado. Que pueden ser bastante útiles en este formato. Estoy seguro que debo tener una copia de. Porque es un monstruo que incluso la gente dice: ¿por qué lo pusieron en esta rareza? Porque es extremadamente bueno. Tengo algunas ranas que podría intentar usar para una especie de mazo paleorranas. El problema es que la rana principal, Swamp Frog, es súper rara. Entonces no se puede utilizar. Es como lo único que necesito, porque Swamp Frog es como la parte principal del mazo. ¿Dónde está? Estoy seguro que debería estar por aquí. Pensé que tenía uno. Vea, déjenme ver. Para los que no saben, la carta que estoy buscando es. Oh my god. ¡Oh, aquí está! ¡Oh, es rareza normal! Pensaba que era raro. Para el Elixir. Para los que no saben, esta carta es estúpida. Esta carta es muy estúpida. Si un monstruo Link es invocado, puedes invocar este monstruo desde tu mano a una zona donde esté apuntando ese monstruo.
Y si es y cuando se hace una invocación normal o especial, puedes invocar un Parallel Exceed de tu mazo. Pero además tiene un efecto que dice que si es invocado por su propio efecto, su ataque y defensa se bajan a la mitad y se convierte en un monstruo nivel 4. Pero básicamente tú puedes hacer poner un monstruo en Link, invocar un Parallel Exceed de tu mano, traer al otro del mazo y tienes dos monstruos de nivel 4 que te permite ir en cualquier cosa de... en cualquier Exceed de nivel 4, por ejemplo. Hay un video también que vi que estaban diciendo que los Incantation estaban en... eran súper buenos junto con los Megaliths. Porque ya, los Megaliths están aquí y estos son estúpidos. Porque, por ejemplo, Megalith de Full permite traer un ritual del cementerio a la mano y luego el nivel de este se convierte en el nivel de ese ritual y puede automáticamente invocar rituales. Y creo que Vessel es el otro que es bueno. A ver, se descarta para invocar. Y ya, este puede destruir cartas en números masivos. Elige tantas cartas como monstruos rituales con diferentes nombres en tu cementerio y destrúyelos. Así de simple. Los Megaliths son súper buenos, por lo que tengo entendido. Y este es un mazo que te dan jugando el modo un jugador. Por ejemplo, Valek da 300 de ataque y defensa por cada ritual. Haji. ¿Cuál es tu efecto? Ya, le permite conseguir las cartas de los Megalith y cosas así. Entonces, la idea es que quiero hacer. Voy a buscar y intentar hacer como dos mazos. Uno propio, por así decirlo, con mis propias ideas. Y después hacer otro que sea con algo que haya visto en internet. Pero ya, no he visto mucha gente preparando mazos para esto. He visto como dos. Alguien hizo uno con los aliens. Y a otro, y después hay un video en YouTube que vi que está usando los Megalith. Pero ya, por ejemplo, estoy revisando aquí. No. La primera página no tiene nada así de. Para el festival. Eso ya se fueron a la siguiente página. Entonces déjeme volver atrás. Ahí. Porque. Ok, coloqué a Bishuda. Quiero ver si. No sé si el monstruo Link que estoy pensando está o no disponible aquí. Veamos. Sería en parte que la interfaz fuera un poco más rápida en esta en la versión de Switch, pero es lo que es. Lo otro que podría estaba pensando hacer otro mazo era uno llamado Paleozoic Beatdown, donde es básicamente usar rápidamente a las cartas Paleo. Es similar al mazo que tengo con las ranas, pero en vez de usar Exceed cosas así, uso unos cuantos Exceed, pero principalmente se va por usa las ranas nomás, con toda su fuerza. O de hecho ni siquiera sé cuántos existen nivel 2 hay disponibles en este formato. Ok, ya hay un par de aquí que veo que son súper buenos. Oh my god, Crumble Logos está disponible aquí. Eso es bueno. Mannequin Cat. Ok. Baby Targon. Hay un Exis aquí que. Ya, es súper bueno también. Creo que está en la rareza normal, de hecho. Ya, desgraciadamente algunas cosas como Mimikatz que serían súper buenos, no se pueden usar ahí.
Ya, esta es la otra razón también. Uno puede usar Wetlands, por ejemplo, y hacer un Paleozoic Beatdown, de modo que vas a tener puros monstruos de ataque 2400 disponibles en todo momento. Que es algo que voy a intentar hacer también. Se menciona que casi todas las cartas palio están en las rarezas bajas, así que no... excepto su Xyz y, su Link Monster, pero no los necesitan tanto. Forbidden Chalice también es una buena opción en general. Simplemente para negar efectos. Mystical Space Typhoon está aquí. De hecho, ¿saben qué? No, voy a ir directo a hacer el de Paleo Beatdown, yo creo. Solo porque siento que estoy un poco más consciente de lo que tengo que usar ahí. Después veré si hago otro con cosas comunes. Ahora que lo pienso, creo que me siento más seguro si lo hago de inmediato. Entonces, dos copias de Wetlands. ¿Está complicado? No tanto, Lego, porque... lo único que tienes que pensar es que no... las principales cuestiones, no va a haber... puedes jugar mucho más tranquilo porque no va a haber Ash Blossom, no va a haber Maxi. Hay muy pocos Floodgates en estas rarezas. Entonces voy a ir por dos de eso. Creo que voy a ir por un Forbidden Chalice porque da 400 de ataque pero niega efectos cuando se usa. Como digo, parece que Phantasmal Spirals están a full poder en esta versión. Tributo Torrencial está aquí. De hecho, como es un mazo de Paleo Beatdown, voy a ponerlas. Voy a poner dos copias. Ah, Froggy Force Field es un Mirror Force para las ranas, pero no es muy útil, honestamente. Ok, por aquí deberían estar. Ya, aquí están. Dynomiscus, Pikaya. Que voy a colocar. Yo creo que dos copias de Dynomiscus. Los Win está aquí. También una buena carta. Voy a colocar un par de esos. No tienen que estar más abajo. Olenoides. Canadia, todo eso son súper útiles. Fogblade. Fogblade, una de las mejores. Básicamente una de las mejores trampas que podrías pedir en este formato. Bajamos a los normales, veamos. Igual puedo intentar ir por ranas, honestamente, con el respecto a los monstruos. No tengo a Swapfrog, que es como la principal rana, pero lo demás podría servir. Y como digo, también los Time Lords están aquí. Eso lo hace peligroso este mazo. Bajando un poco más. Más que nada también quiero ver qué hay en el extra deck. Quiero ver qué monstruos tenemos disponibles para así. Porque con los palios tengo un montón de monstruos, obviamente, de nivel 2. Entonces quiero usar monstruos de nivel 2, básicamente. Xyz de nivel 2 o Lynx que requieran pocos miembros. Esto es básicamente como... Esto va a ser como jugar Yu-Gi-Oh! Cuando se recién salió. Donde no eran... combos no eran tan primordiales y cosas así. Era más... poner lo que teníamos. Dios, que esos eran los tiempos donde
Yo jugaba, cuando yo estaba en el colegio, intentábamos completar duelos en los recreos, pero no podíamos, básicamente por lo lento que era el juego, básicamente. Oh, yeah, este podría ser también bueno, Capshell. Es súper bueno este monstruo. Si es usado como tributo para un monstruo de alto nivel o una fusión Synchro Link, robas una carta. Y si lo usas como material de un Exist Monster, puedes robar una carta. En mi opinión, esta carta es básicamente un buen E-Tech que puedes hacer para mantener en la mano. Voy a mantenerlo en consideración ahí. Cuando lo vi es como, si hubiera una buena forma de ponerlo rápidamente, yo siento que sería muy usado eso, porque ya es súper bueno. Necesito ir más abajo, fusiones, sincro. ¿Me creerían si les digo que no es? Kachar que está aquí. Oh, eso es bueno. Y Dark Mist. Yeah, entonces vamos por un Dark Mist. Vamos por un Kachar, yo creo. Vamos por dos Dark Mist, por si acaso. Este. Geonator Transverser. Necesitas dos monstruos de efectos para ello. Esta carta, cuando está linkeada con otro monstruo y las cartas a las que él apunta no pueden ser destruidos por efectos. Si esta carta apunta a dos monstruos, puedes cambiarlos de dueño. Aquí está el que estaba buscando en Monk of the Tenny. Este y Vishuda son como un pequeño combo para poder colocar cartas, básicamente. De hecho, ya saben que voy a. Yo creo que voy a colocar uno de cada uno de esos y ahí voy a ver qué puedo colocar de para. Y los. Preparando ahí. Necesito bajar un poco más a las trampas. Y ver qué tenemos. Digo, a ver algunas de estas cartas como. Yo solía usar algunas de estas en mis mazos antiguamente. Oh, wow, el señor y Kaiko está aquí. Control enemigo está aquí también. Eso podría ser útil. Space Cyclone. Ok, aquí tenemos. ¿Qué paleozoicos tenemos en la rareza más baja? Veamos. Porque por el momento tengo solo dos Deinomyscus. Podría colocar a Pikaia, pero Pikaia es un poco complicado de usar. Porque específicamente tengo que descartar un palio para poder robar dos cartas. Entonces. No funciona mucho. Aquí está, ya. Olenoides para destruir. Pikaia está aquí. El Don está aquí. Marrella está aquí. Linkoilia está aquí. Ya, ahí tenemos varios aquí. Tres copias de Canadia, porque es básicamente uno de los mejores palios que hay. Es básicamente el libro de la luna. No sé si poner a Lusigenia, porque baja el ataque y defensa del monstruo a la mitad. O sea, podría ser usarse en combate, tal vez. Pero no estoy muy seguro. Por el momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En aquí voy a colocar dos copias de Marrella. Marrella es básicamente para lanzarse a sí mismo al cementerio, así que no es mucho. Oh, ya, yeah, creo que. No lo revisé, pero parece que Compulsory también está aquí. Que debería poner atención a eso. Tal vez ya me lo pasé. Bueno, de ahí lo busco.
Ya, pero estoy seguro que. Me alegra que esto recuerda. Y estoy seguro que Compulsory debería estar ya aquí. Dos copias de Compulsory. Necesito empezar a ver por monstruos porque no tengo nada. Y me gustaría tener un poco de defensa con los monstruos, honestamente. ¿Saben qué? Voy a colocar a Divine Serpent que podría ser útil, así como algo para lanzar así en caso de emergencia. Pero necesito otro monstruo para poder usarlo. Oye, este es como el Kaiju más disponible que tenemos aquí porque 2700 de ataque. Voy a colocar uno. Es bueno para eliminar algo. Oh, Mermer. Mermer es interesante porque es un monstruo nivel 7. Solo puede ser invocado por el efecto de un monstruo. Es decir, su invocación especial solo se puede hacer por el efecto de un monstruo tipo Wyrm. Pero tiene una habilidad que me permite reducir su nivel en 1 permanentemente e invocar un token de agua de nivel 1. Y puede usarse 3 veces por turno. O sea, puedo bajar su nivel a 5. Y luego colocar 3 tokens de nivel 1. ¿A qué te refieres, Lego? Entonces, esta carta es básicamente un sincro de una sola carta, esto, lo cual no es malo, pero no estoy seguro, personalmente. No entiendo a cuál carta estás refiriendo, el Lego. ¿Dónde está? Porque creo que voy a ir por el pequeño mini engine de Vishuda, básicamente. Porque Vishuda es como. Lo invocas a él cuando no tienes cartas. Lo usas para Monk of the Tenji. Luego usas el efecto de eso para sacar una carta del campo y cosas así. Entonces. Mi idea base serían. Más fácil si lo busco así nomás. Oh, Team Goldfish. Oh, ok. Pero, ¿es de rareza baja o no? Ahí. Estos tres son como básicamente para un mini engine. Sacar un monstruo oponente y tener algo así como. Oh, me equivoqué. Ese era el nombre del mazo. Ups. Y. ¿Está Team Goldfish aquí o no? Tal vez no la tengo. Porque tengo el puesto que solamente me muestra lo que tengo en posesión. Entonces, tal vez. No tengo una copia de Team Goldfish. Ya, a ver. ¿Dónde está? Dios, qué difícil a veces encontrar las cartas así en. Déjame, voy a poner más. Oh, no me equivoqué, ese era el filtro, ¿no? Ya, igual decido guardarlo. Ya no pasa tanto, pero pasaba por un tiempo donde pasar mucho tiempo en el menú del mazo, de crear mazos, crasheaba el juego en Switch. Ah, aquí está, Team Goldfish. ¿Saben qué? Ya, tal vez debería crear un par de estos.
Eso podría servir. El problema es que necesito más monstruos y no se me ocurre qué otros monstruos usar. Como, ¿cuáles serían buenos monstruos así para poner en el mazo, básicamente? Porque si coloco a Tingolfin, necesito monstruos de nivel 4 que sean lanzables. ¿Saben qué? Voy a lanzar. Voy a colocar dos copias de Exceed también porque. Como tengo monstruos. Unos cuantos monstruos Link. Puedo colocarlos y tengo así varios monstruos de nivel. Dos monstruos de nivel 4 de inmediato. Pero ahora necesito monstruos de nivel 4. Déjeme usar el filtro, que es mejor si hago esto. Que me muestre solamente cartas de nivel rango 4, básicamente. Me podría ir por Reflect Bounder. Es muy útil, pero podría ser algo. ¿Qué más? ¿Qué? Los monstruos que podrían también considerar si estoy viendo si los tengo o no. Eso es lo que. Porque siento que lo que aquí serviría es cualquier cosa que pudiera hacer un swarming relativamente rápido. Y básicamente. Porque okay, estoy combinando aquí muchas cosas. Los monstruos son como para colocar defensas. Los palios son los que hacen en la mayor parte del juego y después. Ir por Exceed a través de los. Y Links a través de los. De los palios, básicamente. Porque eso además ayuda porque si los palios dejan el campo se remueven, se supone. Pero si se van como materiales Exceed, no se van al. No son removidos, se van al cementerio estándar. Siento que vamos a ver en. ¿Dónde está? Hay un monstruo que estoy buscando que también podría ser útil. Lo mejor lo busco aquí en. Tal vez tengo que sacar el. Tengo que sacar el filtro de niveles. No, no, ahí está, Right Hand Shark. Yeah. Buena carta también. Cuando se invoca de manera normal, puedes buscar al Left Hand Shark de la mazo o el mano. O ponerlo de la mano al ma del mazo a la mano, perdón. Si está en el cementerio y no controlo monstruos, lo puedo invocar al campo, pero se remueve cuando se va. Y. Si es usado para un Exceed con solo. O solo si un Exceed Monster tiene solo monstruos de agua y este es uno de sus materiales, ese monstruo no puede ser destruido en batalla. Voy a generar un par de estos también. Porque Raihan Shark puede básicamente, si eres el único material en un monstruo, automáticamente le da esa inmunidad. Y como estamos. Nuestros monstruos principales son. De agua, excepto para el Elixir, va a ir súper bien eso. Entonces él puede combinarse con Team Goldfish, por ejemplo. Y pasamos a un nivel 4 que puede ser. Protección, básicamente. Y sé cuál quiero usar. Es una carta que es súper usada en. Ah, pero tal vez no, ¿eh? No sé qué rareza es Exceed. Creo que mejor aquí que empiece con el filtro un poco. Veamos. Más arriba, ¿no? Ya, aquí. Veamos.
los no, eso es demasiado. ¡Oh, no! ¡Hay un monstruo aquí! Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Seguro que alguien había dicho. Ah, ¿dónde está? No, tiene que. No, tal vez sean de niveles más altos, déjenme revisar. Déjenme sacar el límite de aquí. Porque también hay dos monstruos existentes que la gente está diciendo que hay que tener cuidado porque van a estar usando mucho. Ya, yeah, Dragluvión y. No recuerdo cuál era el otro. Ahora eso depende, no sé cuántos Number Dragons hay en. En estas rarezas. Lo que yo estoy quiero revisar son. Nivel 4. Podría ir por Gem Knight Pearl en algún momento. Si es necesario. No es una mala idea tampoco. Ah, no, pero son solamente con hechiceros. Oh, esto podría ser dos monstruos de agua de nivel 4. Es una opción. Ah, pero es color, no. Viene de que juega con Counter, es como, no. No, mucho, pide mucho material eso. No. No aparece ahí, por un poco de daño extra podría ser, pero es como. Aquí llegamos a los nivel 3. Tengo que ir a los nivel 2. Los nivel 2 es donde ya tenemos muchas buenas opciones. Voy a colocar a Crumble Logos. De hecho, quiero colocar. Voy a generar uno más. Porque este es súper bueno. Básicamente lo que hace, le quitas un material y eliges una carta boca arriba en el campo. Mientras Logos esté en el campo, esa carta y todas sus copias no pueden activarse. No, no puede usar su efecto y no pueden activar sus efectos. Es súper bueno eso. Pero solamente pide monstruos oscuros, ¿no? Shining Elf también es bueno. Es poco ataque, pero si tu oponente tiene. Invoca monstruo, le puedes quitar un material y ese monstruo pierde 500 puntos de ataque. Así es fijos. Lo cual es súper útil también. Oh, aquí está el otro. Hard Earth Dragon. Veamos, pero ¿qué otros tenemos aquí? ¿Cuáles son nuestras opciones? Oh, podría hacer algo bien estúpido. Podría ir por un Crazy Box. Saludos, Chris. Bienvenido al stream. Oh, Crazy Box es estúpido, pero. Si quiero hacer algo divertido, podría ir por una copia de él. Ahora, tengo que pensar. No tengo mucho monstruo de nivel 4 por el momento. Tengo como 1, 2, 3, 4 monstruos de nivel 4 fijos. Y. 2 nivel 4 con los Parallel Exceed. Entonces tengo que pensar bien qué es lo que quiero hacer. Heartland Draco podría ser útil para atacar directo así en algún momento. Iba a decir, ¿por qué tengo a Katchak? No, pero Katchak le puede dar su bonus a cualquier monstruo de rango 4 menor.
¿Saben qué? Voy a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos por una copia de Crazy Box. Estamos que estoy creando algo estúpido. Como dije, voy a crear dos mazos. Uno que sea mi creación y después voy a buscar otra creación así online. Porque sé que los Megaliths están a full poder en este formato. ¿O qué hacía Mannequin Cat? Siempre lo veo recomendado. Después quitar un material, elige un monstruo en el cementerio del oponente. Lo invocas al campo de tu oponente. Y si un monstruo es invocado al campo oponente mientras controlas este monstruo, puedes elegir un monstruo boca arriba que tu oponente controla. Invoca de tu mano, mazo cementerio, un monstruo que tenga el mismo tipo o atributo. Entiendo la idea, no la encuentro muy... muy llamativa, personalmente. Ok, quiero ver si hay algo interesante en los links que pueda llevar. Tiene que ser lo más genérico posible así con los links. Wow, tengo 8 copias de Crossship. Debería empezar a desmantelar. Y aún me faltan 10 cartas en el mazo principal, así que tengo que empezar a revisar ahí. ¿Saben qué? Voy a poner otra copia de Geonator Transversal, es buena. Pentastack podría ser útil. Porque le da básicamente al monstruo que esté detrás de él piercing battle damage. Entonces puede ser útil con algunos monstruos. Por si acaso voy a generar dos y... Solo pide dos monstruos de efecto. Entonces no es tan complicado obtenerlo. Pero siento que si tuviera que elegir tendría que pedir algo que fuera... algunas cosas tal vez un poco más genéricas. Ok, el gran problema que tengo es que estoy usando mucho a los palios en este mazo. Entonces tengo que pensar un poco en eso. No. Ok, tengo que buscar... creo que solo me muestra los monstruos ya. Necesito más monstruos en el mazo principal. Solo tengo 2, 4, 6, 8, 9. Quiero un poco más de uso. ¿Qué podría llevar aquí? Debería ir. Saludos, Casorio. Aún revisando qué es lo más útil aquí. Casi todos los Time Lords son de baja rareza. Se podrían usar. Entonces, podría ser. Se podría intentar hacer. Algo con los Time Lords, pero no estoy seguro ahí. No sé cómo funcionan al 100% los Time Lords. Y aún así, si fuera a usar los Time Lords, tendría que usar como uno o dos. No siento que tendría que usar a todos. Pero ya, es raro lo que estoy haciendo aquí. Es básicamente, los monstruos que estoy poniendo son como para molestar al oponente. Ya sea, por ejemplo, poner a Divine Serpent Gue, colocar Parallel Exist para ir rápidamente en otras cosas y otras cosas así. Y...
las trampas es como básicamente para ir colocando los palios. Básicamente ir por varios monstruos. Usar varios monstruos exit de nivel 2, por ejemplo. Voy a tener que seguir buscando porque siento que puedo poner más. O más links, básicamente, que puedan usar. O si no, es simplemente ir por los. ¿Saben qué? Ya, voy a colocar una tercera copia de Wetlands. Quiero ver algo. ¿Dónde está Left Hand Shark? Aquí. Si esta carta es invocada al cementerio, se convierte en nivel 4. Solo puedes usar uno de los siguientes efectos por turno. Si no, si controlas a Raihan Shark y esta carta en tu mazo sentido, la puedes invocar. Pero se va. Y le da inmunidad. Ok. Ah, el problema es que. Ya, el gran problema es que Left Hand Shark es de nivel 3. Y para hacerse nivel 4, tiene que ser invocado al cementerio. Lo cual es un poco estúpido. Déjenme ver, quiero ver cuáles tengo y en qué rareza están todos. Porque podríamos, podría también en momento molestar un poco con Time Lords, veamos. Ah, no, pero se pueden armar. Metallion es el que baja lo, la. No, este regresa monstruos a la mano y después 300 de daño por cada uno hecho. Zafion. Devuelve hechizo y trampas del oponente al mazo. Lacion. Mezcla todas las cartas de cementerio al mazo y el oponente pierde 1000 puntos de vida cada vez que roba una carta. Michion creo que es el que baja los puntos de vida del oponente a la mitad. O sea, Michion es como el que se. Si consigo sacar a Michion en el primer turno, es como. Está listo. Sí, Casorio, solo normales y raras. Oh, Camion podría ser también, tiene un buen efecto. Hylon también es bueno. Ya casi todos los Time Lords son buenos en general. Ah, ¿qué más podría poner? ¿Saben qué? Voy a generar una copia más de. Olviden Chalice y la voy a colocar. Necesito 7 cartas mínimo. Pero no se me ocurre qué más. Honestamente no se me ocurre qué más hacer. Muéstrame a los Exis de rangos 2 y 4. Necesito ver qué más puedo colocar así, porque nivel 2 es como lo principal, porque tengo varios de los paleozoicos. Pero nivel 4 igual puedo obtener un par de cosas, veamos. Yo creo que por si acaso voy a colocar una copia de Mannequin Cat. Porque podría ser útil. Parece que tal es. Phantom Menace of Court Javelin podría servir también. No es malo.
Voy a colocar un Harlan Draco porque podría servir en el, como en una especie de golpe final. Puedo llamarlo y lanzarlo. ¿Cuántos de Exit de nivel 2 tengo? ¿Saben qué? Voy a generar otra copia de Crumble Logos porque es buena carta en general. 2200 ataque es empata con toda Liosum para ser uno de los Exis de nivel 2 más fuertes del juego. Entonces yo creo que la idea sería esto, por ejemplo, y una vez que gaste ya los los cosas como Catcher y cosas así, puedo usar a Geonator Transversal para poder lanzarlo simplemente. Digo, es muy de lo que tengo aquí, pero ahora muéstrame los hechizos y trampas, porque siento que necesito colocar unas cuantas cosas más aquí. Oh, tenía el rango puesto, ups. Déjeme sacar eso de ahí. Oh, Brain Control. Podría ser útil también. Special Hurricane. Uy, podría, pero me afectaría a mí también. ¿Qué podría usar aquí? De verdad es complicado esto. Honestamente pensé que iba a ser más complicado. Ok, ¿saben qué? Veo que hay mucha gente aquí. Si leyeron el mensaje en Discord o en Twitter, se habrán dado cuenta de que dije que había una pequeña sorpresa. Yo creo que les puedo mostrarla. Saludos, Kurumi. Mensaje de Kurio presente. Nice. Ya, esto, como dije, este va a ser un mazo que tal vez voy a ir rehaciendo durante la semana hasta que empiece, hasta que llegue el festival. Porque si tengo que asumir, yo digo que este festival va a llegar la próxima semana. Tal vez, o la última semana de marzo, por ahí. Así que esto va a ser como un testeo y después voy a hacer... Igual voy a buscar ideas en internet y hacer otro mazo por si acaso. Porque sé que los Megalith, por ejemplo, dicen que son súper buenos. En el próximo mes. El problema de hacerlo el próximo mes es que sería demasiado tarde. El gran problema que Master Duel tiene ahora es que todo está tardando mucho. Por ejemplo, aún nos quedan 21 días del pase de batalla. Y yo lo completé hace como 2 o 3 semanas ya. Lo completé demasiado rápido y pasó demasiado rápido. Dura demasiado. Entonces, como... Pero bueno. Ya, este otro que dicen que está es súper bueno. Fantasma Spiral dicen que está en un buen nivel. Pero ya, como estaba diciendo, la sorpresa que les quiero mostrar. Estuve revisando cosas en OBS, en los foros y cosas así. Y encontré un plugin, que era algo que había visto gente usar, pero no sabía si usarlo o no. Y si lo usaba, ¿con qué lo iba a usar? Pero encontré con qué usarlo. Esto no se va a quedar así como está actualmente. De usarlo... Voy a hacerlo un poco más pequeño, de hecho lo voy a colocar, yo creo que en la esquina aquí, aún no lo hago visible. Pero... por ahora la imagen que tengo es como obvio que iba a ser eso, pero... Si mantengo esto para ciertos streams cuando me dé la gana usarlo, voy a... buscar, tal vez contrato a un artista para que me haga otras imágenes, básicamente. ¿Entienden? Pero ya, lo que les voy a mostrar es esto, porque el plugin es lo que se llama imágenes reactivas. Que estoy seguro que lo han visto, son imágenes que reaccionan
Cuando reciben una fuente de audio. Y eso puede ser el micrófono. Entonces, decidí probarlo y obviamente tenía, era lo único que tenía para probarlo. Sí, el chat. Así que ya, cada vez que hablo pueden ver cómo si el chat se vuelve dorado ahí. Es muy estúpido, no sé si lo voy a usar todo el tiempo, pero me gustó. Simplemente se ve tan raro eso. Y como digo, si decido usarlo de más, más veces, voy a tal vez contratar a un artista para que me haga algo más único, básicamente. Ah, oh, dos tornados podría ser también. Voy a colocar dos copias de dos tornados. Ah, voy a colocar un tercer compulsive. Podría ser útil. ¿Qué más? ¿Qué más? Tal vez debería tal vez debería colocar otro Dynomiscus. Porque Dynomiscus es como, ya saben que. Yo creo que sí, porque Dynomiscus es una muy buena opción para eliminar cartas del oponente, básicamente. Voy a ver. Me quedan para tres cartas. Quiero. Voy a buscar monstruos de efecto que tengan. Que puedan ser útiles. Solo como para completar un poco. Y para hacerlo un poco más útil, voy a. Ahí. Quiero ver los monstruos de nivel 4 para combinarlos con Team Goldfish, básicamente. ¿Qué tenemos? Podría ser Breaker. Breaker es como es una buena base como para destruir algo si necesito. Este mazo sé que no va a ser nada increíble, pero quiero ver qué es lo que podemos hacer. Ok, sé que hay unos monstruos que sé que podríamos usar, pero no sé si por ejemplo Team Goldfish los puede invocar o no, pero aún así podrían usarse cuando no para empezar una partida con ellos son como una buena idea. ¿Dónde estás? Aquí. Ya, yo creo que dos copias de Foron Thrasher y
Y no necesito tanto Wetlands así de inmediato. Eso es como para la parte 2 de. Oh, Twitch se. Estoy con problemas de red aquí, ¿no? Twitch solamente como que se cayó. Vemos. Ok, ahí está. Ya no sé qué pasó ahí. Raro. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito una carta más, por lo menos. Ay, a Toki Diver. No muy útil. Porque desgraciadamente solo puede. Solo puede usarse para Exist de. Y a las manos, ¿qué podría hacer aquí? Esto podría ser un floodgate útil, honestamente. Estoy buscando algo, tiene que haber algo que pueda tirar así. No, ¿saben qué? Para hacerlo más fácil, creo que voy a crear una copia más de Team Golf y simplemente. Es un mazo raro, pero veremos qué podemos hacer. Y le voy a cambiar los accesorios, porque sí, me gusta cambiarle los accesorios a estas. Oye, algo que aprendí, al parecer. Por lo que tengo entendido, al parecer la música que tú escuchas durante los duelos tiene que ver con el campo que el oponente tenga elegido. Ok, creo que voy a abrir una sala y ahí veremos qué. Ando ¿cuánto es el máximo? Wow, wow, nunca había visto el máximo de jugadores que voy a estar. Vamos, sumo que 50, yeah. Wow, eso es mucho. Lo voy a dejar en número. Voy a dejar en 8. Me gustaría que aquí nos dieran las opciones de descargar las reglas, por ejemplo, al festival. Y nos permitieran practicar. Pokémon hace eso, de hecho. En Pokémon tú puedes registrarte un torneo y descargar las reglas para poder. Ahí. Y detalles aquí. Voy a usar el comando de que tenemos de arenas. Arena 774133. Colocar esto aquí. Perfecto.
Okay. Y ya, vamos, voy a testear un rato el mazo estúpido y de ahí después iré con mis mazos normales. Porque, como dije, es básicamente un mazo con cartas tiradas, básicamente, lo cual no es recomendable. No es recomendable en lo absoluto. Ah, recién lo notaste, Lego. Ya lo puse hace rato. Como dije, es un plugin que la imagen cambia reaccionando a mi voz, básicamente. Es básicamente como los. No exactamente como los VTubers lo hacen. Esto se podría decir que es más los. PinkTubers, como algunos le dicen, que es porque usan imágenes Pink para eso. Los VTubers utilizan el VTuber Studio, que creo que está en Steam. De hecho, pero ya vi el plugin en OBS y fue como. Ah, ¿por qué no? Veamos. Si esto era lo único que tenía para usar. Si decido dejarlo. Bueno, si decido dejarlo, tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que mover las alertas porque en esta esquina todavía están las alertas de suscripciones. Entonces, tal vez debería moverlas a otro lado para que no se bloquearan entre sí. Y obviamente, tendría que contratar a un artista para que me hiciera algo más único. En vez de simplemente ir por Silchad. PinkTuber es un término que se usa porque algunas personas quieren empezar a hacer algo así, pero no tienen obviamente el presupuesto, por ejemplo, para hacerlo. He visto modelos de VTuber que tienen como 300 capas que tienen que manejar. Un streamer que sigo hizo un VTuber, pero con su avatar mal hecho, básicamente. Y con lo simple que eran 20 capas, básicamente. Entonces, mucha gente va por esto. Y no solamente puede hacer Pink, puede hacer también GIFs esto. De hecho, déjenme ver, porque, claro, puedo elegir. Ya, tenía pensado con Mimi. El problema acá es que no tengo ninguna buena imagen. No tengo ninguna buena imagen de Mimi, desgraciadamente. Y si la tuviera, tendría que ser algo en una imagen de un color sólido, por ejemplo. Para poder. Poder hacerlo transparente. Ok, Kurumi, no te preocupes. Pero ya, como digo, este mazo es una. El mazo que acabo de hacer es una estupidez, es una basura. Voy a hacerle 100% en esto. Yo soy súper malo para hacer mazos en juegos de cartas, honestamente. Oh, también. No sé si se fijan que justo arriba de una de las espinas de Silkchad hay como una línea blanca así. No es una línea de Silkchad, es una línea de. De Master Duel. Pero. Está justo ahí, entonces pareciera como que hubiera un pequeño rayón en la imagen de Silchad, es ridículo. Gracias por el follow, Kurumi. Ya, ahí está lo que estaba viendo. Con el cambio que hice a a los canales de audio y las alertas, no escuché eso, no escuché esa alerta. Pero. Ustedes la deben haber escuchado de forma decente, me imagino. Pero ya,
Voy a ver que entonces si mantengo esto de Silchada así. Y como dije, después del stream lo que voy a hacer, voy a testear ese plugin de que divide los canales de audio, porque si puedo usar eso de dividir los canales de audio, sería mejor, tal vez sería mejor, porque podría podría básicamente pedir que grabar el audio del escritorio ignorando el sonido de las alertas mismas. De modo que yo escucharía las alertas, ustedes también, pero no se escucharían con eco. Oh my god. Oh my god, tengo sí, tengo. ¿Qué puedo hacer aquí? Esto está complicado, Porque tengo No, ¿saben qué? Creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar con algunas cosas, miren. Puedo empezar haciendo una invocación especial a Vishuda. Luego puedo ir por Monk of the Tenji. Voy a ir por Team Goldfish. Creo que lo que me haría falta tal vez serían algo para recuperar mano. Porque tengo... Ya, mi mano no está muy excelente. O sea, ahora puedo ir por... Flechas hacia abajo, ¿verdad? Ya. Yeah. Mientras tanto yo creo que te voy a colocar aquí. Y no lo voy a usar de inmediato. En Crazy Box solo funciona bien cuando hay ya hay campo. Y es como no tienes nada que perder con ese lanzamiento del dado. También interesante que empecé con dos Team Goldfish, con Vishuda y con dos trampas relativamente útiles. Tengo que decir, no es un mal campo inicial lo que armé en el primer turno. Honestamente, no. No lo fue. Siento bastante. Bastante mejor de lo que pensé que podría armar un primer turno. Ok, ¿cuáles eran exactamente tus efectos? Ya, por el momento no puedo... desgraciadamente, no puedo usar los efectos de Crazy Box porque no hay nada en el campo y... Ya, desgraciadamente también, Crazy Box no puede atacar, Eso es como lo que había olvidado, que Crazy Box no tiene esa... está ahí para hacer un bonito muro, básicamente, de 3000 de ataque. Oh, Leo compartió ahí el en el Discord la versión de Neos que va a conseguir así en físico. No está mal. ¿Qué tenemos ahí? Kuribi. Yeah, ¿cuál era el efecto? Esperen, No destruye batalla, puedes añadir un hechizo trampa que ponga a Kuribi en tu mano. Puedes usar una vez cuando un monstruo que un ataque mientras controlas otro monstruo Kuribo, puedes que un ataque de todos los monstruos. Y si lo haces, niegas el ataque. Ok. No, nada por el momento. Ok. Oye, los Kuribos deben estar también a full. A full poder aquí, me imagino. Pero solamente, ya hay un grupo de personas que ya saben lo que puede hacer esto.
Porque... Mira, ¿qué? ¿Saben qué? Necesito robar unas cuantas cartas más, así que... Arriesguémonos. Cuatro, 4 era negar efectos, ¿ok? Honestamente, pudo ser peor eso. Oh, ya, también prepárense para esto. Esto va a ser el festival. Van a ser duelos relativamente lentos. Ya, quería saber. De visón era. Descartar. Gana 1500 de ataque. Wow, ok. Nice, nice, nice. Ya, parece que Kuribo, Phantasm Spirals y cosas así eran como lo más. Solo que es lo que está full poder en este formato. Pero ya, van a ser duelos súper largos en este formato, pero van a ser divertidos. Va a ser divertido solamente ver a la gente tratando de descubrir cómo hacer todo en. En formato antiguo, como en. Como si fuera 2000 y algo por ahí. Okay. Nah, no lo necesito. ¿Quieren seguir? Transcendent Wing. Ok. Aunque siento que tal vez debería haber tomado esta, Oh, aleluya, al fin algo que puedo, mala reacción a Simochi, ok. Arriesguémonos, veamos. Y el dado me da 5. 5 es. Puedo destruir una carta. Nice. Dios, Lo único que olvidé de Crazy Box era eso, que no podía atacar, era como, yeah, después me di cuenta, es como, tiene sentido. Pero ya, estos son turnos de... Esto va a ser todo lento, pero va a valer la pena hacer algo así. Oh, Relin Kuribo, ¿qué hacías tú? Ok, primero voy a usar Canadia. Para enviarlo a modo defensa boca abajo, de modo que así, si va a usar algo como un link o algo así, no va a poder usarlo. Y ahora puedo usar esto. Por ejemplo, puedo. Puedo graciosamente. Puedo seleccionar a Crazy Box. Porque Crazy Box no va a atacar y ya no puede usar su efecto. Y ahora se preguntarán por qué hago esto.
Si Crazy Box es el único monstruo en mi mazo, en mi campo ahora, y tiene Fog Blade puesto, mi oponente no puede atacar. Por ejemplo, si ahora atacara, claro, tiene que atacar a Canadia, que ganó el bono de Wetlands, pero si Crazy Box está solo y está con Fog Blade equipado, ¿qué es lo que pasa? Fog Blade dice que no puede, el monstruo equipado o afectado por Fog Blade no puede atacar. Y además no puede. No puede ser objetivo de ataques. Pero no pone la cláusula que dice, pero tu oponente puede atacar directamente. Como no dice eso, mi oponente tiene que sacar a Crazy Box ahora antes de poder atacarme directamente. Oye, ahora que tengo un monstruo normal, puedo usar el efecto de Vishuda. O regresar esa carta a la mano. ¡Oh, Waboku! Buena. nice. Buen uso ahí. Ay, no puedo hacer nada entonces. No puedo destruir monstruos, no puedo hacer daño, pero ya. Esto lo vi en un video que estaba hablando de las mejores cartas de bajas rarezas en Master Duel. Y decían este combo que tú puedes dárselo básicamente a un monstruo que entró al campo para hacer un estaleo, básicamente, por un tiempo. Y como Crazy Box es un monstruo de 3000 de ataque, es como, ya, estoy a salvo por gran parte de esto. John Kuribo, este no lo había visto. Ok, niega efectos que de cualquier carta que use que pueda hacer daño. Ok. Siento que un buen monstruo para esto, pero no sé si es de baja rareza. Parece que sí es Baby Tyragon. Creo es de nivel. Un exit de rango 1 que estoy seguro es. Creo que es raro. Okay. ¿Cuál es tu efecto? No es por turno, quitarle un material y elegir un efecto. Cada jugador gana 1000 puntos de vida. Y en mi próxima standby phase cada uno roba una carta más. Ok. No está mal. Shoot. Ya ahí está. No puedo hacer nada aquí. Bueno, creo que por allá. Casi olvido que tengo que ir en un. Tengo que ir a cerrar la puerta de la calle. Al fin algo de daño. Ah, ya, pero el efecto de Kuribi. Puede buscar un hechizo trampa que indique a Kuribo texto. Multiplicación, ok. Y eso es todo. Dios, El gran problema es que no estoy sacando los palios, que es lo que necesitaba. Okay. Supongo que va a ser lo de que cada uno... Ya, roba una carta más en mi turno, ok. Cartas boca abajo, ok. Tres boca abajo, uff. Okay. Boron Thrasher habría servido si hubiera salido al inicio de la mano. Tal vez en lugar de Vishuda habría servido él. ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Oh, por Dios.
Ya, esto va a ser el festival cuando empiece. Va a ser Estaleo del Fuerte. ¿Eh? Uf. Ya, esto va a ser. El. Oh, no. Déjame recordar, ¿qué era lo que hacía? No puede hacer invocaciones especiales del mazo extra. Lo va a quitar una vez por turno. No puedo atacar al monstruo con el menor ataque para un ataque. No puedo destruirlo por efecto de carta una vez por turno. Ok. A veces había esperado al final del turno, pero. Pero Dios, un montón de trampas, pero no he sacado ningún palio, que es lo que necesito. Ya salieron las tres copias de Compulsory, me acabo de dar cuenta. ¡Wow! Hey, Right Hand Shark. No, Lego, esa es la versión ilegal del CEO de Oricalcos. ¿Puedo ir en algo útil? No, por el momento parece que no. Voy a la batalla simplemente. Me encanta cómo cambia la música al tema crítico cuando no puedo ganarle, porque no puedo atacar con Crazy Box. Ya es por Fogblade y por su propia habilidad. Ojalá por favor. Wow, en serio. Yo creo que ir a la batalla y veamos. ¿Qué haces tú, Kuribu? Descartarlo, puede colocar un Kuribu a la mano. Y puede ir por un Kuribu que. Tal vez pueda proteger, básicamente. Ya me imagino. No sé. Oh, Kuribu, ¿qué haces tú? Cuando esta carta por otro Kuriba destruye en batalla, puedes invocar un monstruo con 300 ataques y 200 defensa del mazo, excepto Kuriba. Pues. Oh, ok. Este es el que puede traer a Kuribabilon, básicamente. Ok. No, pero aún me queda un ataque. Oh, y ahí va a multiplicar, yeah. Miren todos los tokens que se van a invocar aquí. Yep. Y con esto puede ir por un montón de. Esto es básicamente tener un montón de exits de nivel 1 disponibles. Ya, en este formato parece que Kuribo es peligroso.
Es extremadamente peligroso. Oh my god, detonar. ¿Cuánto hace por cada uno? No, destruye cartas hasta el número, fueron 5. Oh wow, es todo mi campo. Todo mi campo. Yep. Todo mi campo se va ahora. Nice. Oh my god, eso es genial. Uff. Nice. Menos ahora puedo hacer la invocación especial a Fallen Tragedy y tener algo por lo menos. Colocaré Wetlands, ¿por qué no? Extrañamente no me salió ningún ningún paleozoico en mis de las trampas aquí. Y aún me quedan 25 cartas ahí. Wow. Ok, sé lo que quiero hacer, no sé si voy a poder hacerlo, pero lograr hacerlo sería genial. Oh my god, creo que puedo. ¡Oh sí! Sé lo que puedo hacer aquí, miren. No, esperen. Estoy dando a pensar, ¿qué puedo hacer aquí en realidad? No. No. Ah, si tuviera un link de nivel 1 ahora, sería perfecto. O si tuviera alguna forma de traer a otro monstruo, porque podría haber colocado al Kaiju. Podría haber colocado después a Transverser. Colocar a un monstruo débil de mi mano en Transverse y luego haberlo cambiado con el Kaiju y haber recuperado el Kaiju. No, eso pudo haber sido. Eso pudo haber sido perfecto ahí. Hey, Kuribo. A veces olvido que estoy en mi turno. Eso también debería revisar después. Links de nivel 1. Como que es lo más simple. Otra vez multiplicar. Oh, por Dios. Oh my god. Multiplicar y otro detonador, tal vez. Eso es peligroso, hay que admitirlo. El simple hecho de que, oh, por Dios, esto es algo legítimo que se puede usar, da miedo. Pero este mazo está genial. Siempre he sido fanático en Yu-Gi-Oh! De los mazos con cartas más adorables. Por eso mis mazos principales son Plofal, Madolches y Ranas, básicamente. Ok. Y hay un montón de cosas que puede hacer aquí. Puede ir por Exit de nivel 1, puede ir por muchos links. porque los tokens de Kuribo son solo. Están prohibidos solo de ser. Oh no, pero el Seor y Calcos, qué idiota soy. Estoy hablando de todo lo que puede hacer, se me olvida que el Seor y Calcos está todavía ahí. ¡Aleluya! Al fin un palio, pero. Desgraciadamente no tengo otros palios, entonces no puedo hacer combinaciones. Lo único que puedo hacer es hacer chipear bien lento aquí hasta que saque a otro monstruo que pueda usar para hacer links o algo así. Y ahí va a detonar, ¿ya? ¡Auch!
Wow. Uf. Wow, ni siquiera destruyó Wetlands. Fue como, lo dejó ahí como para. Honestamente, no está haciendo nada. Y sin trampas no puedo tampoco, no puedo hacer nada. Wow. Ok, ya sé entonces cuál es un problema del mazo. Ahí tengo que tratar de conseguir mejores formas de mantener consistencia con los monstruos, porque de hecho, me acabo de dar cuenta, con los Parallel Exceed aquí, estoy bloqueado, porque la habilidad de Exceed solo invoca otro Exceed del mazo. Qué mal. Por favor, díganme que eso es alas trascendentales. Es lo único que haría perfecto esto. Aleluya, otro. Menos puedo hacer algo ahí. Carta puedo activar desde aquí. ¡Oh! ¡Cierto! Voy a invocar a Raihan Shark. Me he olvidado por completo que lo tenía en el cementerio. ¡Qué idiota soy! Y por lo menos aquí tengo algo. ¡23 turnos! Ya superamos mi actual récord de duelo más largo. Mi duelo más largo fue uno con mi mazo de ranas que tardó 22 turnos. Pero valió la pena porque en ese tiempo le hice a ese tipo, le bloqueé básicamente todo. No podía. Le bloqueé todo su mazo de Blue Eyes básicamente. No podía hacer nada. Perdió todos sus monstruos para invocar a Blue Eyes. Los que estaban ahí se los envié de vuelta al cementerio y cosas así. Fue. Menos esto me va a permitir hacer cosas. Lo que puedo activar ahora Dainomiscus de. Desde aquí, traerlo y tener monstruos. Y puedo enviar ahora la otra copia de Marrera al cementerio. De modo que cuando consiga otra trampa puedo activarlo. Dios, pero ¿qué tardó el juego en darme a los palios después de un rato? Ok, dame algo bueno aquí, juego. Tengo una idea, sé lo que quiero hacer, pero no tengo las cartas. Y veamos si esto funciona. Estoy arriesgándome con algo estúpido, pero ya tengo que sí o sí ver si puedo. Oh, Dios. ¿Cuál es tu efecto? Ok, solamente descartar para buscar un Kuribo. Dios, los Kuribos literalmente pueden hacer una cadena así de 1, 2, 3 y hacer lo que les dé la gana. ¡Wow! Yep. Y el ataque, el aumento de 1500 puntos de ataque es permanente. Eso es lo que lo hace más peligroso esto. Uf. Uf. Ok. Dios, estoy un poco atrasado para lo de cerrar la puerta de la calle. Tengo que.
Lo malo también es que no podía traer a ninguno de mis... A Geonator aquí, porque Geonator desgraciadamente requiere dos monstruos de efecto. Y los palios se consideran monstruos normales. Ya, yeah, Curibonem. O Curribonem, no sé cuál es. No, oh, miren, otro es Right Shark, Right Hand Shark. Dios, no hay mucho que pueda hacer aquí. Puedo atacar un monstruo, hacer un poco de daño y después... No, ni siquiera, porque Sphere Kuribo, Oh, Dios, Oh, yeah, pero, Dynamisco es inmune. Lo había olvidado. Olvidé, Dynamisco es inmune a todos los efectos de monstruo, entonces no, no le puedes bajar eso. No lo puedes fomentar a modo defensa. Ahí. Ok. Uf. No, parece que ahí alguien fue a cerrar la puerta de... Mir. Justo el día que recuerdo que tengo que hacer eso y... estoy otro honesto. No fue buena idea empezar de inmediato con los duelos. Tal vez debía haber esperado un poco. Ok, ya estoy viendo por lo menos los defectos del mazo. Necesito una forma más rápida de tener presencia en el campo. Necesito que los palios aparezcan más rápido porque no están apareciendo. Ese es como el gran problema ahí. Rayos, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, puedo hacer esto por lo menos. Puedo atacar primero con Right Hand Shark. Si activa el efecto, después puedo atacar con Dynamiscus y debería debería poder ganar aquí. A menos que tenga otro Kuribo en la mano que pueda descartar. Oh, wow, Curifoton, wow. Parecerá algo estúpido eso, pero le dio un turno, que podría ser más que suficiente. Oh my god, necesito algo que pueda invocar para hacer lo que quiero hacer y listo. Canadia, al menos algo. Vamos de nuevo con eso. Primero Right Hand Shark y después Dynamisco. En realidad cualquiera de los dos podrían, en cualquier orden podría ser. Porque Curibon... solo detiene el ataque de este monstruo, no de toda la fase. ¡31 turnos! ¡Oh my god! Vamos a continuar. ¡Oh my god! Esto es estúpido. Esto es increíblemente estúpido. Si
Sí, por favor, Ahí. Por favor, Marre, la ven aquí. Ok, tengo un combo aquí. Quiero ver si lo puedo hacer. Porque si lo puedo hacer es increíble. Sería como el combo más estúpido que han visto, pero extrañamente creo que funcionaría. Ok, miren. Esto es lo que voy a hacer. Primero, voy a sacrificar. Al Kuririn ahí para colocar al Kaiju. Luego voy a invocar a Paralel Exceed de esta forma. Luego voy a ir por Gionator Transverser con estos dos. Colocamos ahí. Episodio doble Yu-Gi-Oh! Clásico. Yeah, es básicamente eso. Y ahora que invoqué eso, puedo activar el efecto de este Paralel Exceed. Invocarlo en modo ataque ahí. Su ataque y defensa se reducen a la mitad. Y ahora puedo activar el efecto de Transverser. Y cambiar de posiciones a los dos. Y atacar con el Kaiju. Ese es como el combo que quería hacer hace rato. Poner el Kaiju en el oponente y luego usar transverse para traérmelo de vuelta. Es como, es mío. Y pasarle algo débil como un empalio o algo así. Uf, ok. Ok, tengo que ir a ver lo de la puerta de la calle. Vuelvo en unos. Voy a volver en unos minutos, ¿de acuerdo? Voy a dejar en espectador a Castorio y Lego. Ya vengo. Ok, estoy de vuelta. Ya habían cerrado la puerta de la calle. Voy a poner un poco esto en fast forward solo porque no sé cuándo empezaron y quiero verlo como rápidamente así. Lo que no sé es si Kazori y Lego están usando los mazos en. Asumo que sí, porque Lego acaba de sacar a Avian y Borstinatrix. Chiriadignister, ok. Ya, Chris. El mazo de Kuribo es bastante bueno, honestamente. Es un mazo súper bueno para estalear. Eso fue lo más importante de estalear. Y el aumento de 1500 permanente es de temer. Porque si no tienes algo que pueda directamente enfrentar eso, no. Estás atrapado, básicamente.
Y como dije, los la otra gran cosa que los curios pueden hacer es que pueden buscar una carta y luego activar otra carta de inmediato. No te preocupes, Kurumi. El problema fue mío porque no pensé que íbamos a durar tanto en el duelo. Y además que lo de cerrar la puerta de la calle es algo nuevo que estamos haciendo porque está un poco ha estado un poco peligroso en las últimas semanas por aquí. Entonces yo todos los días a las 9 y media de la noche voy y coloco una cadena solo por seguridad. Y como digo, más que nada que ahora estoy intentando mantener... el proceso, pero ya, No te preocupes, En este caso fue mi error porque pensé, es un duelo de Yu-Gi-Oh, no va a durar más de qué, 30 minutos, No, eso fue... Sí, eso fue... Yo estaba pensando, Kurumi, cuando estábamos jugando... tiene 5 tokens de Kuribo. Puede ir por... exit de nivel 1 o cosas así, me dije. Pero después me acordé de como 2 o 3 turnos después. Fue como... cierto, el Seori Kalkos. Pero honestamente, no es mala idea usar el Seori Kalkos. Porque los formatos bajos no tienen tantas invocaciones especiales en general. A menos que tengas las opciones para hacer turbo, como Parallel Exceed, Team Goldfish, etcétera, etcétera. Los invocadores elementales y cosas así también, pero... ya, del mazo extra no hay tanto. Esto no es una mala mano, en mi opinión. Ahora, Team Goldfish sería aún mejor si estuviera aquí, pero... Puedo ir full estúpido e ir a intentar conseguir a Divine Serpent G. Eso podría ser. También, creo que solo por diversión voy a mantener el Silchad ahí. Ya veremos después si lo cambio a otra cosa. ¿Qué haces tú? Cuando un monstruo entra en ataque directo, lo puedes invocar en ataque y munición de ataque y no puedes destruir por más de este turno. Ok. Niega el efecto de... Pero solo de monstruos, ¿verdad? Dios, déjame leer, por favor. Efectos de monstruos que afecten a un cyber. Niega el efecto del cyber y del... Ok. Eso es lo que noté, Kurumi. Después había olvidado también la mala reacción a Shimochi. No es mala idea eso, usar a Kurumi, por ejemplo, con mala reacción a Shimochi. Literalmente atacarme a mí mismo ahí. Lo cual no es mala idea. Pero ya, como dije, el mazo de los Kuribos es divertido de ver. El hecho de que con monstruos tan pequeños uno puede hacer tanto. Es genial. Nice. Por favor, dame a Team Goldfish para poder hacer un combo. No me diste a Team Goldfish, pero aún puedo hacer algo. Puedo hacer algo muy estúpido aquí, miren. Activar Wetlands. Puedo activar mi propio Compulse. Levantar a mi Right Hand Shark. Activar a Olenoides en el cementerio.
Colocar a Olenoides con 2400 de ataque gracias a Wetland. Y aún tengo para colocar ahí. Colocar esto. Eso que son solo. Ya, ¿cuáles curibos? ¿Qué otros están faltando ahí? Oh, yeah, yeah, ese. De ahí supone que debía tener más de esos. No, ¿para qué? Sí, continúa atacando. Oye, porque asumo... Curi Babylon, asumo que debe ser de una rareza más alta, ¿no? También Curi Bandit, posiblemente. Ok, tengo dos opciones aquí. ¿Puedo dejar que Kasorio haga algo para ver si puedo poner a Divine Serpent en Ge? ¿O puedo usar a Ge para molestar con Dynomiscus? Honestamente, cualquiera de las dos opciones funciona aquí. Link Kuribo, Kuri Babylon, Guribo, Astral Kuribo, yeah. Ya, es divertido pensar que Kuribo, que empezó como este pequeño monstruo que podía hacer algunas cosas geniales así, eventualmente se convirtió como en un mazo propio que puede pelear sin ningún problema. Okay. Cyber Switch, ok. Un segundo, especialmente tú. Ok, en este caso. ¿Saben qué? Yeah, lo siento, que me encantaría poder invocarte, pero. Tenía que. No activar nada. Increíble, el Kasorio está usando monstruos que son como parte de lo que él ya usaba, básicamente. Ok, esto parece que está va funcionando. Al menos ahora tengo un poco más de presencia en el campo. Dos palios. Eso, con dos palios puedo ir en algunas cosas. Graciosamente, estos dos palios por el momento son más fuertes que cualquier cosa que tengo aquí. Así que... dependiendo de cómo vaya todo, puedo no invocar nada del mazo extra y estoy listo. Pero ya, recuerdo que alguien en un video dijo que Paleozoic Beatdown iba a ser muy fuerte porque... no puede hacer eso porque los palios cuando se convierten en monstruos son inmunes a efectos de monstruos, entonces... son súper fuertes los palios debido a eso, aún sin su... y eso que estoy jugando sin su Link Monster y sin su Exis. ¿En serio? Y ahora tengo a Team Goldfish aquí.
Ya, recordé atacar ese primero para bajarle un poco más el ataque y hacerle un poco más de daño ahí. Oh, cierto, no puede ser destruido en batalla mientras esté apuntándole a algo. Cierto, cierto. Oh, ya, sí, también faltan los Kuribos que no, salieron pero no han puesto en Master Duel todavía. Magi Kuribo, Kuribor, Performa Val Kuriborder. Yeah. Pero me alegra que por lo menos con lo que está disponible en Master Duel se puede hacer algo con los Kuribos. No sé, yo siempre soy fanático de ver estrategias ridículas funcionando, básicamente. Sé que hay un streamer que está usando principalmente su mazo de monstruos normales y está usando, por ejemplo, Love the Normal y cosas así. También está intentando usar a los gusanos, que es un arquetipo que es súper malo por lo que he entendido. Y no sé, tengo que decir, me está agradando que estos festivales están ocurriendo porque permiten ver más cosas. Aún no sé cómo otros streamers de Yu-Gi-Oh! Master Duel encuentran mazos raros. He visto, los he visto encontrar mazos de Block Dragons, mazos de Toons y cosas así. Yo lo único que encuentro son Blue Eyes y Eldritch. No estoy bromeando, varias de las cosas que encuentro son Blue Eyes y Eldritch. Hey, ¿a quién vas a traer aquí? Tame Administrator, ok. ¡Oh! Ok. Oh, ok, ya veo. Oh, buen em. Ya, yo nunca toqué Duel Links, así que. No mucho que puedo hacer con esto. Siento que lo otro que está haciendo esto, este evento está haciendo que los duelos empiezan como súper rápido. Pero después llega un momento en que el duelo se detiene. Es un frenazo que hace el duelo. Porque es como, ok, ya usaron todo lo que tienen, no tienen nada para hacer más combos, básicamente. Yo me pregunto todavía, porque hace unos meses se liqueó una supuesta lista de eventos que Konami quería hacer. Que supuestamente era como nuevos formatos de torneo. Que incluían cosas, por ejemplo, formato de carta maestra, donde elegías... podías elegir una carta del mazo extra, para que fuera tu, el jefe de tu mazo, por así decirlo. Y podías usar su efecto sin problema y cosas así. Ah, pude haber negado el efecto de él para eso, pero prefiero hacerle 1000 puntos de daño. Oh, oh, wow. Ups. Bueno, al menos... Oh, wait, 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 wait. Cierto, tengo esto. Cierto, menos mal que recordé que estaba de Raigan Shark ahí. Ya no puede atacar y... Yeah,
Yo creo que ese formato no es que lo quieran eliminar o algo así, pero es que ese formato es súper arriesgado, porque alguien hizo un video diciendo, ¿qué pasa si un jugador elige Vanity's Ruler, por ejemplo, o Vanity's Fiend? Como su carta maestra. Y su efecto es literalmente lo de no poder invocar de manera especial. O sea, ya bloqueas mucho. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero usar mi mazo de ranas, por ejemplo, y convierto a todo Ali Awesome en mi carta maestra? Literalmente lo único que tengo que preocuparme es mantener una rana en el campo y voy a poder siempre tener un negate. ¿Qué va a invocar aquí? Shooting Code Talker. ¡Oh! ¡Wow! Eso es. Eso va a doler. ¡Wow! ¡Uf! No tengo nada. No, tengo una cosa, no sirve de mucho, honestamente. Yo siento que Konami va a pensar hacer ese, como digo, ese formato. Pero la única forma de hacer ese formato o que funcione es creando una lista de baneo estúpidamente larga. Porque cualquier cosa que tenga un muy potente efecto de una vez por turno tiene que irse de inmediato. O simplemente a él. Una de las limitaciones que yo haría, honestamente, pondría la limitación de no permitir elegir monstruos del mazo extra, por ejemplo. Para empezar. Porque con eso ya eliminas muchos problemas con algunos monstruos. No tengo nada. Tengo un par de cosas aquí, al menos. Ya, literalmente puedes tener un Kuribo como carta maestra y usarlo casi infinitas meses. Standby Fade. ¡Oh! ¡Oh! Eso va a doler. Eso va a doler. Y estaba súper emocionado de que estaba manteniendo un poco de control aquí. Yeah, ¿no? Uf, va a doler. Y mucho. Time Optimization. No puedo activar cosas durante el ataque, pero puedo activarlo ahora, por lo menos. Ya, este es el cementerio aquí. Menos puedo hacer esto. Y tener a un Canadia de 2400 de ataque. Ok. Y colocarlo ahí, creo que es lo mejor. Donde el evento existe. Yeah. Yo tuve la suerte de que no. El mazo que formé yo, que era un mazo de paleorranas con un super enfoque en trampas, no sufrió mucho. Literalmente le negué casi todas las cartas a varios mazos. Varios de mis oponentes hicieron Rage Quit porque
No les gustaba ver que todo alioso les cancelaba una carta importante y luego yo robaba la carta. Hubo un oponente al que le negué su Galaxy Eye Cypher Dragon. E inmediatamente él hizo Rage Quit en ese momento. Ok, al menos puedo hacer... Por lo menos puedo atacar ahora. Ya veo. Ya, yo tuve la suerte de que solo encontré un oponente usando un mazo suicida, graciosamente. Oh, wow. Ese es un buen token para invocar así 2000-2000. Okay, al menos ahora puedo empezar a traer a lo que... Ya, siento que el mazo extra está un poco sin uso porque con los palios así están con 2400 cada uno. Entonces, es como, ¿para qué algo más? Algo bueno que pueda traer de aquí. Son nivel 2. Creo que mi mejor opción es simplemente atacar. Ok, Kurumi, gracias por estar aquí, gracias por el follow y ojalá te vaya bien en tu trabajo. Ok, eliminemos eso. Y específicamente estoy aquí porque... En esas zonas, porque hasta donde he visto, los monstruos de Kasorio tienen muchas flechas que apuntan arriba y abajo, los Code Talkers. Así que... Ya, espero... Todo bien. ¡Oh! Olvidé mencionarlo por completo. Pequeño cambio de planes. El miércoles voy a estar empezando el Nuzlocke de Pokémon White. El jueves termino mi trabajo un poco más tarde, entonces no quiero quiero tener 4 horas para iniciar el Nuzlocke. Entonces el miércoles en el horario normal empezaríamos el Nuzlocke. Ya, creo que voy a tener que modificar el mazo y tratar de enfocarme un poco más en hacer Paleo Beatdown solamente. Porque está haciendo... Está haciendo cosas. Miren esto. Uf, eso fue... Eso fue interesante como duelo, honestamente. Eso fue más interesante de lo que pensé que iba a ser. Perdiste cuando destruí al Code Talker. Nice, me alegra eso. Pero ya, los... voy a empezar a revisar el mazo porque... Ya, parece que si me enfoco más en los palios... tengo una entrada, porque es básicamente tener un montón de monstruos de 2400 de ataque. Que son inmunes a efectos de monstruos. Combinado con wetlands y cosas así para darles más potencia, yo creo que podría funcionar. Tengo que considerar el paleozoico que da más puntos de ataque. Porque puedo traer un palio, usar ese, darle poder a un palio, traer a otro palio y tener uno de 2400 y uno de 3200.
Y más monstruos de nivel. Más exit de nivel 2 nomás. Desgraciadamente, en el nivel 2 no hay como muchos. Y muchos de los monstruos de nivel 2 se vuelven como. Se vuelven como inútiles cuando los palios tienen por defecto 2400. Oh, me preguntaba por qué está mostrando esto. Es el en total lo que está pasando. Algo que no sabía. La mesa se queda activa cuando yo me voy. Graciosamente, mira esto, puedo salir. Y ahí dice que está. La mesa todavía está ahí. Puedo entrar y la mesa sigue ahí. Ok, mañana tengo día libre, pero no quiero tampoco quedarme mucho en. No, voy a seguir usando el mazo. Quiero practicarlo un poco más. Para ver qué puedo hacer. Eso es lo que. A mí se me olvida eso, Casorio. Que los palios son inmunes a efectos de monstruo. Entonces son. Son súper buenos en ese sentido. Solo por ejemplo, no puedes reducirles el ataque con los. Con los matemáticos, no. Si los usas en un mazo más con todo permitido, yo puedo activar Divine Arsenal Sus, por ejemplo, y ellos no se van. Ellos no son enviados al cementerio porque son inmunes. Es muy estúpido. El único problema que tienen los palios, en mi opinión, es que son trampas. De hecho, esta versión del mazo que estoy usando es súper mala. Porque los palios no tienen acceso a, por ejemplo, Olenoides. No, perdón, Opavinia, quiero decir. Que es la que. El Exist que permite invocar. ¡Oh my god! Empecé con algo muy bueno aquí. ¡Wow! Empezamos con muchas cosas buenas aquí. ¿Cuáles son mis niveles 4 aquí? No mucho, pero puedo de hecho hacer al nivel 4 aquí. Porque puedo hacer esto, puedo traer a Team Goldfish, traer a Right Hand Shark. Vamos por este para ver qué podemos hacer. Heartland Draco. Y es inmune a. Es decir, no puede ser destruido en batalla ahora. Y mientras tenga a Right Hand Shark y. Ya, voy a colocar Wetlands. No le hace nada, pero mientras tengo eso, no puede. Básicamente no me puede atacar Kasori ahora. Porque no puede atacar a Heartland Draco mientras tengo un hechizo boca arriba. Y no tiene la cláusula que dice que puede atacarme directamente en ese caso. Entonces, ya, no puede atacarme. Hasta menos que saque a Heartland Draco del campo. Tenemos Club Wyvern ahí. Le va a bajar el ataque. No, 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 no. Todavía no, todavía no. Oh,
Estoy viendo. Creo que sé lo que puedo hacer aquí, pero no estoy seguro si va a funcionar o no. Tengo que decir, estoy feliz. Este stream fue mucho más popular de lo que pensé que hacer. ¿Qué eres tú? Restoration Point Guard. Ok, deme un segundo. Una vez por turno, si un Link Monster es. Si otro Link Monster invocado está en la posición destruida por batalla, efecto de carta para el resto del turno. Si un monstruo que está usando esta carta material es destruido por efecto de carta oponente, mientras está en el cementerio, puedes invocarlo. Ok. Haciendo lo mismo que. Yeah, para el Elixir. Es como el mini engine esto. Link Monster para el Exceed, ir por el otro Exceed, tener dos monstruos nivel 4 y hacer lo que te dé la gana. Es como la base que hay en esto. Porque por alguna razón decidieron que para el Exceed tenía que ser. Una carta de baja rareza. Yo creo que lo hicieron específicamente para que la gente usara este tipo de combos. Y tuvieran. Aprendieran a hacer combos, ¿entienden? Es como, ok, si ponemos estas cartas en baja rareza, la gente las va a encontrar de inmediato. Las va a usar posiblemente y cosas así. Entonces, les permite. Permite a la gente aprender con. Buenas opciones, básicamente. Un evento que podrían hacer en el futuro, que sería divertido de ver simplemente, sería un evento donde solo puedes usar mazos que el juego te presta, pero te ponen muchas opciones de mazo y son literalmente los mazos de los personajes de las series. Entonces, por ejemplo, tienes el evento de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Solo puedes usar mazos de... Oh, nice, nice. Para ir en Code Talker. No está mal eso. Yeah, no puedes atacarlo mientras tenga Wetlands. Nice. Estoy con protección. Mala protección, pero protección de todas maneras. Miren eso. Pero ya, me imagino así. El primer evento es todo de Duel Monsters. Entonces, tienes el mazo de Yugi, Joy, Kaiba, Pegasus, etcétera, etcétera. Oh, ¿qué hace eso? ¡Oh! ¡Wow! Eso es bueno. ¡Oh, wow! De hecho, ya. Yeah. Mejor coloco a Raihan Shard. Se va a ir una vez que lo destruyan, pero... para tener protección, creo que sería lo mejor. Ah, ok. En Code Talker básicamente puede anular el daño que él recibe en combate y luego darle el ataque de mi monstruo a otro monstruo o a sí mismo. Ok. Y por eso tiene dos flechas hacia abajo y una flecha hacia arriba. Esto sería más peligroso si tuviera dos flechas hacia arriba, diría yo. Porque tendría más opciones para poder tomar...
objetivos. Algo que noté mucho, varios de los Code Talkers tienen las flechas apuntando directamente hacia arriba o hacia el lado. Mientras recuerde eso, no debería haber mucho problema en detenerlo. Pero el gran problema que tengo actualmente es que no estoy encontrando a mis palios en este mazo. Aparte de eso, ya no tengo nada. En serio, es malo no tener a los palios. Oh my god. Uf, y ese va a volver durante la siguiente standby phase y va a atacar con 2300 directo. Uf. Uf, eso va a doler. Eso va a doler. Ok, Clock Wyvern. No tengo nada ahí. Uf. Oh, Dios, esto va a ser complicado. Dios, y ahora puede ir en un combo. Eso es lo peor aquí. Porque puede eso. Tiene dos monstruos ahora. Puede ir por un Link 2. Yo estaba feliz porque iba a utilizar a Heartland Draco para poder atacar directo. Y creo que voy a hacer más copias de Heartland Draco. Creo que podría funcionar. Oye, ¿qué haces tú? Si un monstruo invocado en una zona que esta carta apunta, excepto durante el baño de la, puedes remover un hechizo del cementerio. Añades un Signed Ritual Monster, un Signed Ritual de tu eso. Ok. Bueno, no me queda nada más que hacer excepto esto y ver qué pasa. ¿Qué haces tú? Ah, oh, ok, ya recuerdo, ya. Le permite invocar Code Talkers y luego lo equipa. Esta carta tiene un counter ahí y al final tú no tienes que quitar ese counter y... Ok, ya. Uf, esto está Oh, esto está difícil, No tengo nada, pero si todo pasa como creo que va a pasar, ya veremos. Oh my god. No, creo que Kasol iba a ganar aquí porque hay mucho en el campo y no puedo hacer nada. Tengo. Perdí todo mi. Toda mi ventaja. Desgraciadamente. Ah, no sabía que habían hecho un paladín para los dragones. Ni siquiera sé si tiene un nombre, Signet, creo que sería lo. Oh no, esto de hecho le ayuda. De hecho puedo. Ya, puedo seguir haciéndolo, pero. Uf. Yes, por favor, puedo hacerlo. Oh my god, no puedo creer que puse a Divine Serpent.
Por lo menos es algo que me puede proteger ahora, porque puedo negar un efecto, reducir el ataque de un monstruo a la mitad y tomar el ataque original del monstruo más fuerte en el campo. Ok, la única carta que este está apuntando directamente es a G, de hecho. Ok, fuera el counter. Ok, no tengo mucho, pero creo que esto es lo único que puedo hacer por el momento. A ver. Supongo que lo que puedo hacer para... Veamos, no sé si estoy haciéndolo bien o no, este es el problema. Ya, eso es todo lo que puedo hacer por el momento. ¡Oh no! Se transforma en el... ¡Oh! Ok, pensé que volvía a cero ahí. Ok, no, se transforma directamente en el ataque del... Ok, estaba pensando que iba a quitar el token y iba a irse el miedo. No, cuando ya tiene cero tokens, ahí tiene que destruirlo. Ok. Oh yeah, y que no puede ser objetivo de efectos. Así que estoy a salvo de eso, al menos. Yeah, al menos algo ahí. Ya no tengo nada, estoy en... ¡Oh, wow! Si mis cálculos son correctos, Kazorio me va a dejar con 50 puntos de vida ahora. Miren esto. ¡Oh, rayos! ¡Oh, my God! Estoy con 50 puntos de vida. Ok, estoy gracioso. ¡Oh, my God! Pero afortunadamente él no tiene nada y yo tampoco tengo nada, así que estamos iguales. Y no tengo nada aún. ¡Yay! No puedo hacer absolutamente nada. ¡Wow! Asumo que Kazuyo por lo menos tendrá un monstruo de nivel 4 que va a poder invocar. Dios, esto es estúpido. Esto es estúpido. Literalmente estoy con 50 puntos de vida. Dos tokens. Eso va a ser. ¿Saben qué? Fuera tokens. Prefiero hacerlo inmediatamente con los tokens. A esperar a que invocara algo que fuera inmune a las trampas. De todas maneras iba a perder, yeah. Mis paleozoicos nunca llegaron. Ese fue el problema. No tenía ningún paleozoico para usar. Dios, qué doloroso eso. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte de que no están saliendo mis monstruos? En serio, no. Ok, voy a. Quiero intentar una vez contra Lego. Esto va a ser difícil porque siento que Lego está usando los héroes. Y los héroes son otro arquetipo que tiene como mucho potencial aquí. Porque tienen gran parte de su estrategia en las rarezas bajas. Entonces pueden sin problemas.
Yo primero, yes, gracias. Exacto, ya, Casorio, esa fue la cuestión. No tener palio fue mi gran problema ahí. Oh, ¿qué hago aquí? Ya sé lo que voy a hacer. Tengo que hacerlo, ya que lo tengo de inmediato. Debería ir de inmediato por No, ¿saben qué? No, voy a esperar. Voy a esperar, quiero ver un poco lo que puedo hacer. Okay. Creo que debí haber colocado Dynomiscus en el... No, porque si no lo hubiera usado y habría tenido que sacar a Team Goldfish, desgraciadamente. ¿Saben qué? No, no le voy a dejar conseguir polimerización. Recuerdo que la primera vez que vi a los otros héroes elementales como Blazeman y cosas así, me dije, ¿por qué hay más de un héroe elemental del mismo elemento? Por ejemplo, ¿por qué está Blazeman si ya estaba Borstinatrix, por ejemplo, y cosas así? No sé, siempre fue como mi... siempre fue como mi idea y fue como, ¿por qué esto es así y no, no de otra forma? Ok, dame algo bueno, por favor, juego. Necesito algo bueno. Veamos. No sé qué hacer aquí, honestamente. Creo que lo mejor que puedo hacer aquí es esperar simplemente hasta que saque a Raihan Shark o otro Team Goldfish. Honestamente. Porque ya no tengo mucho aquí en... Ok. Y ya, eso es lo bueno, que esto es básicamente... Esto es un lockdown. Él no puede atacar con Blazeman y yo no puedo atacarlo mientras Blazeman esté ahí con Fogblade equipado. Es un lockdown que me afecta a mí, pero al mismo tiempo se puede usar. Dios, estoy pensando, no, porque necesito también Wetlands. Tengo una idea, pero no puedo usarlo a menos que consiga Wetlands. Así que voy a tener que jugar a la defensiva. Por el momento lo mejor que puedo hacer es eso.
algo. Bueno, vamos. Ok, no es malo eso. ¿Saben qué? Puedo por lo menos en... puedo empezar a hacer algo aquí al menos. Ya, yo creo que tengo que empezar a hacer algo, si no esto va a tardar mucho, ¿eh? Voy a descartar Forbidden Chalice. Y ahí. Luego voy a activar... Pulse, voy a traer a Dynamiscus. Ponlo ahí. Luego, veamos, esto va a ser estúpido, pero quién sabe. Tengo que atreverme nomás, honestamente. Si no, vamos, voy a estar... Oh, Dynatag. Uf. ¿Cuál era el otro efecto de Dynatag? Lo olvidé. Ok. Ok, algo, al menos. Ok, Fogley, Compulse y Chalice están ahí, nada ahí. Ok, tengo aquí... Ok, lo que tengo aquí me puede ayudar un poco. Celestial, ok. ¿Qué hacías tú? Ok, ya, creo que voy a hacer lo correcto. Ahí, porque si no podía haber usado a Dynatag para darle 1000 puntos de ataque, así que ya, era una era mi mejor opción ahí. Ahora voy a usar dos Tornado, voy a destruir esa. A veces había destruido Skyscraper. Ah, bueno. Menos ahora puedo ir ahí. Ya, sé que no hay carta en mi mano para algo ahí. Nice. Marrella, Ok, ¿qué quiero hacer aquí? Son mis rangos 2, siempre olvido. Ya, ¿saben qué? Creo, voy a intentar algo diferente, veamos si funciona. Voy a ir por mis dos palios. Voy a ir por Crumble Logos. Oh, wow, ok. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Estoy en una mala posición aquí.
Esperen. No, ok, puedo. Okay. Tiene dos opciones aquí. Puede atacar a Bishuda y sacárselo. Porque va a tener 2600. O puede atacar a Logos y así. Pero siento que no importa lo que elija, yo tengo algo que puedo hacer. Ya, miren esto. Va a atacar a Logos. Hay todas las cartas ahí, obvio. Lo bueno es eso. Convertirse en materiales Xyz. Protege a los palios de... de ser eliminados así. Ok, ahora puedo activar por lo menos Marrella. Por lo menos ver si puedo hacer algo. Tengo algo que puedo hacer aquí, de hecho. Aquí tengo algo, miren. No sé si va a funcionar, pero espero que funcione. Ah, oh, ahora tengo Wetlands aquí. ¿Qué quiero hacer aquí? Estoy pensando. Bueno, esto es que puede regresar. Ok. No, voy a hacer otra cosa. Voy a traer a Monk of the Tenny. Activar el efecto de Bishuda. A devolver esto. Y luego voy a atacar a Celestial. Y asumo que eso debe tener mucha defensa, así que... ¡Yep! ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! Eso no es bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí... Eso no es bueno. Le dejé abierto para que consiguiera una polimerización. Uf, eso no es bueno. Ya, yeah, ahí. Y no sé cuántas efusiones tienen disponibles, aparte de Flame Wingman. Pero ya, yeah, el gran problema que tengo con el mazo actualmente es que... O la estrategia sale en un segundo o sale en 30 turnos. Entonces estoy siempre en una mala posición por eso. Cometí un error, después me di cuenta de Skyscraper y estaba Celestia, era un héroe del destino. Esa fue estupidez mía nomás. Thunder Giant. No, esto es bueno, esto es bueno. Porque... Canadia es inmune a Thunder Giant. Lo que más que puede hacer es... podría ir por un empate, eso sí. Podría ir por un... está difícil esto. Honestamente está súper difícil. No va a funcionar eso, Lego. Última línea. Invocado por su efecto, es inmune a efectos de monstruos. Y se remueve cuando sale del campo.
Oh, nice. Necesito a uno de mis tiburones, por favor. Necesito un tiburón o a otro Team Goldfish, por lo menos. Por favor, necesito que los dos. Bueno, me conformo, esto ayuda. Al menos eso puede hacer algo. Pero me alegra saber que no soy la única persona que... se le olvida la inmunidad de los palios. Eso me hace feliz, honestamente. Saber que otras personas también caen en eso. Oh, esta, él tiene un Team Goldfish ahí. Claro, él puede encontrar Team Goldfish y tener para usarlo. Yo no tengo nada, por supuesto. No, ataque menos que cartas, una vez por turno y hace piercing battle damage, ok. Ya, voy a intentar enfocar este mazo más en ser paleozoico, básicamente. Más monstruos de rango 2 o Link Monsters. Monstruos Link que pidan 1 o 2 monstruos solamente e intentar ir rápido así. También podría ser útil. Porque el gran problema es que estos son monstruos. Se consideran monstruos normales. Con el efecto añadido de que son inmunes a efectos de monstruos oponentes. Entonces se saltan todos esos. Causan muchos problemas porque es como, oh, pero tiene un efecto, entonces los puedo usar. No, no tiene un efecto, son monstruos normales. Ok, ya aquí se supone que iba a haber un Exis, veamos, es un Link, quiero decir. El 2 Infernal Device, ¿qué haces tú? Oh, wait. Ok, no sé si esto va a funcionar, va a servir de algo o no, pero menos algo. Yo me encontraba gracioso también como Master Duel toma una cadena de tres cartas como algo grande que pone el. Hace el whoosh cuando empieza la cadena ahí. Ya, y sabía, igual le iba a permitir eso, desgraciadamente, pero no sé, simplemente quería. Ah, esto es malo, aquí voy a perder. Oh, Dios. Ya va a ir por Avian, va a ir por Sinatrix, lo va a invocar, va a atacar a un palio y me va a hacer los 3100 y todo eso, ya. Ah, odio esto, Ya, ahí. Y me hace eso. Más el efecto. Oh, no, pero es cierto. Pero a lo que me refiero, la inmunidad de los palios. No puedo. No voy a perder eso. Oh, no sé esto. Si uso esto. ¿Puedo ir después en...? Oh. Oh, me pregunto si puedo.
Bueno, ¿saben qué? No pierdo nada intentándolo. No sé si es esto el... Ya, disponelo, ok. Ya, mi error. No importa. Debí suponerlo, honestamente. Tenía una idea, pero ya era, no iba a funcionar eso. Ese fue solo error mío. Ups. Y tenía que atacar ahí a Flame Wingman para que no pudiera atacarme este turno. Ok, es bueno saber eso. Lo bueno es que... no me esperaba eso. Ok, ya voy a perder. Voy a perder, no tengo nada. Tengo una oportunidad, pero necesito sacar una carta. No es la carta que quería, pero puede servir. Puedo al menos usar esto, o sea, tengo... Puedo estalear por un rato. Pero no es la carta que necesito, necesito... Hay otra carta que necesito. Ok, me va a atacar ahí. Y voy a aprovechar de traer uno de los Marrelas. Uf. Oh, por Dios. ¿Cuántos de mis compos he usado? Dos. Queda uno todavía. Yo, Olenoides, bien, esto puede ayudar. Pero ya, ahora por ejemplo si voy a la fase de batalla, no puedo atacar porque... Malicious... Bane está... Malicious, perdón, está inmunizado por Fogblade. Y no tiene las estipulaciones en la carta que dice que puedo atacar directamente aunque él esté afectado. Hey, miren esto, si no está esta carta en el campo, puedo destruirlo. Aquí Marrela. Nice. Y ya, él tampoco puede atacar, entonces estamos en un... Estamos en un lockdown hasta que yo pueda sacar esto o destruir Fogblade. Lo que ocurra primero. ¿En serio? ¿En serio? Ay, ¿en qué puedo ir? Más que no hay nada bueno en lo que pueda ir. Ya, no hay... necesito buscar mejores monstruos de nivel 2. Dark Mist serviría ahora, pero no puedo atacar a Malicious Edge. Así que no... No puedo usar su efecto, por ejemplo. Estaría ahí literalmente solo gastando tiempo y materiales. Lo que necesito es otro monstruo de nivel 4. ¿Dónde está mi Team Goldfish o mi Raihan Shark? Ay, odio esto. Mm.
Ya no hay nada. Voy a atacar a ese monstruo boca abajo y ver qué puedo hacer. Oye, hay Photon Thrasher, no voy a atacar porque hay otros monstruos en el campo. ¿Qué haces tú? Ah, ok, nada. Digo, el evento va a ser así porque... Uf, yeah. Esto va a ser algo así. Tal vez lo que necesito colocar, tal... Oh, ya, yeah. ¿Saben qué? Voy a buscar también un par de copias de... Tablet Mystical Space Typhoon para destruir mi propio Fog Blade en el caso de que lo necesite. Aleluya, puedo hacer algo. Finalmente puedo hacer algo. Puedo por lo menos tomar a los 12 nivel 4 que tengo. Invocar a Harlan Dragon. Harlan Draco, perdón. Llevar su efecto. Ir a batalla. Y puedo atacar directamente con Draco. Ok, honestamente no sé si esto funciona o no. Asumo que no, pero igual lo voy a probar para ver qué pasa. Oh no, sí puedo. Ok. Es bueno saberlo. Es bueno saber eso. Así que si sale otro Forbidden Charlie ahí en... Oh no, creo que ya los usé los dos, veamos. Uno. Ya, usé los dos, ok. Olvídenlo. Ya, tengo que pensar en esto porque estoy... Esto es un lock que se forma con... Voy a invocar a otro. Ok. Oh, nice, Celestial. Oh, no, Celestial. Oh, no. Ah, no, pero tiene que atacar para eso. Ok, no, no puede hacerlo. Uf, ouch. Disculpen. Oh, nivel 4. ¿Qué va a ir? ¿Qué va a poner? Comics, Hero, King Arthur, dos monstruos guerreros de nivel 4. Si vas a destruirlo por batalla, puedes quitarle un material en vez. Si lo haces, gana tu ataque y le causa 500. Oh, ya veo, ya veo. Ya veo. No es malo. No es mala carta, honestamente. Oh, pude haber ganado. Oh, ya sé lo que pude haber hecho. Oh, qué idiota soy. Ah, pude haber ganado. Pude haber ganado en el turno anterior porque soy, pero soy idiota y no lo hice. Ah, soy idiota y no lo hice. Pude haber ganado. Pude haber ido en Catchark y a darle a Harlan Draco el doble de ataque. No lo pensé. Oh, pude de verdad haber ganado ahí si hubiera tenido en... Yeah, rayos, pude haber ganado ese turno, en...
Lo bueno es que Draco no puede ser destruido en batalla, por lo menos. Así que me va a hacer daño ahora el Ego con un ataque, pero al menos tengo protección. Uf. Oh, ya, pero no me di cuenta. Pude haber usado a los dos palios que tenía. Ir por Catchar. Usar el efecto de Cat. Dejarle a Draco atacar directo. Darle el efecto de Forbidden Land. Luego ir por el efecto de Catchar y duplicarle su ataque por ese turno. Pude haber hecho muchas cosas ahí. Ah, oh, pero fue mi error. No lo pensé. No, todavía no. Quiero cuando tenga cuando esté seguro de que voy a poder... Bien. Ok. Creo que puedo hacer algo aquí. Espero. Si todo va bien, puedo... Ya, estos combates son están divertidos, caso yo. Son lentos, son estúpidamente lentos estos duelos, pero es divertido porque nunca sabes lo que va a pasar. Cuando tienes acceso a todas las cartas, ya no va a poder atacarme. Porque mientras tenga un hechizo boca arriba, no puede ser objetivo de ataque ese Heartland Draco. Así que estoy protegido. Y ahora puedo hacer esto, miren. Puedo ir aquí primero. Puedo destruir esto. Puedo activar el efecto del Olenoides en el cementerio. Espero estar... Tengo que revisar que estoy activando bien. No. Pongo aquí. Destruyo eso, ok. Y ahora que él va a terminar el turno, puedo hacer esto ahora. Activar el segundo Olenoides. Destruir mi propio Fogblade. Activar el efecto del Olenoides en mi cementerio. Colocar Olenoides aquí. Destruir ahí. Pero está haciendo bien. No tiene nada así que sea como... Pero esto es lo que puedo hacer entonces. Puedo enviar a Draco a modo de ataque. Invocar a Cat Shark. Usando mis dos paleozoicos. Puedo usar el efecto de Cat Shark ahora. Le quito un material. Luego puedo elegir cualquier monstruo de rango 4 o menor. Y duplicar su ataque. Ya va a ser eso, pero igual le hice 1100. Ok. Oh my god. Eso estuvo genial. En serio, eso fue divertido. Honestamente, oh my god, es interesante aprender todo lo que el mazo puede hacer. Dios, ya, igual vamos a terminar ahora, Kazorio. Pero fue divertido hacer el mazo, aprender el mazo, ver los errores y todo. Estuvo genial. Y, ¿saben qué? Ya, voy a intentar... voy a tener que modificar un poco dónde van a estar las notificaciones ahora. Porque la alerta de suscripción, como dije, está en esta esquina. Pero creo que voy a dejar esto de la imagen reactiva, como ustedes ven con Silchad. Pero voy a ver si puedo hacer algo con Mimi, por ejemplo. Siento que eso sería más interesante.
Y mañana voy a colocar el bot de esto también en YouTube, solo porque estuvo divertido aprender esto. Fue un stream divertido, honestamente. En fin, vamos a terminar con eso por el día de hoy. Como siempre, gracias a todos por estar aquí. Mañana vamos a hacer Smash Brothers, como siempre. De nuevo, gracias a todos por estar aquí. Y los veré mañana. Cuídense.